En un acontecimiento histórico, el Estado de México se convirtió en el estado número 18 en despenalizar el aborto en México. La medida fue aprobada vía fast track durante la sesión de la 62ª legislatura local, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La votación resultó en 55 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Los legisladores de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, PT y una diputada independiente apoyaron la iniciativa, mientras que 5 diputados del PAN se opusieron. El decreto aprobado permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, contemplando también casos especiales como violación, riesgo para la vida de la mujer o situaciones de privación de la libertad. La medida busca resarcir una deuda histórica con las mujeres mexiquenses, quienes anteriormente debían trasladarse a la Ciudad de México para acceder a este servicio. Aunque este es un paso significativo, aún queda trabajo por hacer en materia legislativa. Se requiere desarrollar iniciativas para la interrupción legal del embarazo y asegurar tanto los servicios de salud como el presupuesto necesario para su implementación.